La Biblioteca del Congreso Nacional de Chile es una institución moderna y profusamente tecnificada que cubre las necesidades de parlamentarios y ciudadanos. Pero también es un lugar que guarda mucha historia. En esta serie, usted conocerá los lugares más destacados de sus sedes en Valparaíso y Santiago. En la sede de la Biblioteca del Congreso Nacional, situada en el antiguo edificio del Parlamento en Santiago, existen diversas salas que reúnen parte del tesoro bibliográfico que conserva nuestra institución. Las obras más relevantes de la literatura, la historia, las ciencias sociales y de otras materias son custodiadas en esta sala, que lleva el nombre del exdirector Jorge Ugarte Vial, quien estuvo a cargo de la institución entre los años 1931 y 1969. Allí existen aproximadamente 13.000 textos y las obras más significativas se guardan en una caja fuerte. Por ejemplo, allí hay ejemplares de las primeras constituciones que rigieron nuestra vida ciudadana y la colección completa de la Aurora de Chile. Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, Raíces Fuertes, nos permiten soñar e innovar.